bienvenidos a este nuevo concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil dirigida por doña Irma Coca. En esta ocasión estaremos disfrutando de música selecta de películas muy conocidas. Iniciaremos con La Pantera Rosa, 1963, película original de Blake Edwards. El fantasma, un famoso ladrón de joyas, intenta hacerse con la Pantera Rosa, una valiosa piedra preciosa en cuyo interior puede verse la silueta de una pantera. El inspector Clouseau, Peter Sellers, el policía más torpe de Europa, sigue la pista del fantasma y llega a Italia, donde se supone que el ladrón dará el golpe. Allí se encuentra con Sir Charles David Niven, un rico playboy inglés, ladrón de guante blanco, tras el que cruzó, está convencido de que se encuentra en la verdadera identidad del fantasma. Sin embargo, ayudado por la esposa de Clouseau, Sir Charles logra escapar y queda inculpado Clouseau en su vida, ¿verdad? Uno de los elementos más identificables de la Pantera Rosa es la música del título y sus créditos, compuesta por Henry Mancini para la película original y desarrollada con diversas variaciones en el resto de series y películas. Se trata de un tema de jazz con el saxo tenor como principal elemento instrumental. Thank you.
Amélie, que es una película francesa del 2001, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, coescrita por el director Ilan Laurent y protagonizada por Audrey Tautou, bajo el lema de Ella va a cambiar tu vida. Amélie es una joven camarera que decide cambiar su vida el mismo día que Lady Di fallece en el accidente de tránsito. Justo ese mismo día descubre que en su baño hay escondida una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y cromos que un niño escondió hace ya 40 años y decide buscarle y entregarle la caja. Amélie es una de las películas francesas más taquilleras de todos los tiempos, más de 30 millones de espectadores en el mundo. Marcó un fenómeno muy poco usual en su fecha, desbancar a las siempre taquilleras películas estadounidenses en Francia y lograr una repercusión fuera de su país. Jean-Pierre Tiersen es músico y compositor francés, uno de los principales exponentes del minimalismo. Ha compuesto la banda sonora de las películas Amélie, Lenin, Goodbye. Se caracteriza por su faceta multiinstrumentalista, tocando principalmente violín, piano y acordeón, entre otros. Thank you.
Aladino es una película animada de Walt Disney Pictures, estrenada en 1992. La historia se basa en el popular cuento ambientado en Arabia, Aladino y la lámpara maravillosa, incluida en la recopilación de Las Mil y Unas Noches, aunque también incorpora elementos y personajes de la película El Ladrón de Bagdad, del año 1940. Las partituras musicales fueron escritas por el compositor Alan Menken, ganador de varios premios Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción, mientras que de las letras se ocuparon Howard Ashman y Tim Rice. Es el 31º largometraje animado de la compañía Disney y el 6º cuento clásico que ha adaptado. Es mi princesa y de